y este, en este, como en otros casos, ha sido el gobierno socialista el que ha sido sensible a esta nueva realidad. El objetivo final, favorecer el empleo y que los ciudadanos se sientan corresponsables de una actividad y de una vida económica y social, favorecer la riqueza de un país y también continuar con nuestra tarea de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, mejorar las condiciones de la sociedad, redistribuir su riqueza y conseguir unos ciudadanos cada vez más iguales y cada vez más seguros ante cualquier incidencia que pueda surgir, tanto en el plano laboral, que estaba orientada básicamente ahí, pero también al generar riqueza, generamos riqueza en el país, podemos redistribuir, podemos hacer servicios públicos y podemos, por tanto, avanzar en un estado más de bienestar más seguro y más igualitario.